Porfirio Ibarra captó estas imágenes. Vamos en vivo con él. Adelante, Porfirio. Buenos días. ¿Qué tal, Luis? Andrea, muy buenos días. Buenos días para todo nuestro auditorio. Efectivamente, a pocas horas de haber sido detenida esta mujer, Gabriela Rico Jiménez, de 21 años de edad, fue puesta en libertad de manera inexplicable y, sin embargo, las primeras horas de este lunes volvió a protagonizar un escándalo en plena vía pública, Luis, y es que ahora fue en el exterior de un hotel ubicado sobre lo que es la avenida Ocampo, entre lo que es las avenidas Cuauhtémoc y Pino Suárez, en el primer cuadro de Monterrey, cuando esta mujer intentó ingresar las primeras horas de este lunes. Sin embargo, personal de seguridad le negó el acceso, incluso, bueno, la sacó de lo que es el lobby de este hotel. Fue cuando esta mujer, bueno, cayó en una otra crisis, al parecer, de problemas que tiene ella, padece sus facultades mentales, y empezó a arremeter a cuanta persona se le ponía enfrente, esto a insultos. Incluso también empezó a lanzar alguna serie de incoherencias, por lo que fue necesario que el personal de este hotel solicitara la presencia de elementos de la policía regia, quienes llegaron hasta este punto y, bueno, lograron someter a esta joven, quien, bueno, luego de lanzar varias incoherencias, ahí algunas amenazas e insultos también ante la autoridad, pudo ser sometida. Sin embargo, escuchemos qué fue lo que decía esta joven al momento que estaba protagonizando su escándalo en plena vía pública. Adelante. Yeah.
Luis, esta es la triste realidad de la joven Gabriela Rico Jiménez, quien, como observamos en unos momentos, intentó también agredir al elemento policíaco que logró someterla esta madrugada. Es por eso que, bueno, vamos a buscar la versión de las autoridades del por qué, bueno, esta joven recuperó su libertad de manera tan rápida y, bueno, protagonizó de nueva cuenta un escándalo en la vía pública. Además, bueno, si se puede localizar a los familiares de esta joven para que se le brinde la ayuda necesaria, ya que, bueno, de acuerdo a las declaraciones que mencionaba, en donde acusaba al personal de este hotel de ser los autores materiales de la muerte del exsecretario general de gobierno, secretario de gobernación, perdón, Juan Camilo Muriño, entre otras cosas, parentescos con la reina de Escocia. Sí, bueno, decía cosas realmente que eran incoherentes, Porfirio. Oye, pero esto nos lleva a un tema muy interesante. No hay, y muy penoso, no hay dónde tratar a estas personas. Que se la tengan que llevar detenida como si fuera cualquier delincuente, pues es incorrecto, porque en los separos y en las celdas municipales no pueden tratar ni le dan una rehabilitación adecuada a estas personas que lo que necesitan es ayuda. Efectivamente, Luis, se desconoce, no hay un pabellón especial para este tipo de personas que padecen de sus facultades mentales y que puedan ser tratadas correctamente, ya que, bueno, en el momento que estas personas son detenidas también son tratadas como otros delincuentes. Sin embargo, ellos no son en sí delincuentes al momento que padecen de sus facultades mentales, no están en sus cinco sentidos. Lamentablemente, como tú lo mencionas, no hay alguna institución o alguna dependencia que esté encargada de brindar apoyo a este tipo de personas que se ven involucradas en hechos delictivos o faltas administrativas y que padecen problemas mentales. Es por eso que, bueno, habrá que checar qué se puede hacer en este caso para que no se repitan este tipo de eventos y se pueda realmente brindar apoyo o ayuda a este tipo de personas. Porque desgraciadamente este tipo de padecimientos están creciendo en nuestra ciudad, crecen a la par del estrés, de las adicciones, y bueno, son propias además de ciudades pues con tanta gente y con tantos problemas. Entonces, bueno, creo que hay que reflexionar en el sentido de que pronto se requieren de lugares que puedan darle la atención adecuada a personas así, para que además pues se busque su rehabilitación. ¿Y qué más pasó en la noche, Porfirio? Luis, también esta madrugada quedó al descubierto un presunto caso de violencia familiar, esto en contra de dos pequeños desde 6 años de edad. Se trata de dos hermanitos que viven en la colonia Cerradas de Anáhuac, allá en el municipio de San Nicolás, y es que este caso quedó al descubierto luego de que su padre, bueno, acudiera con los pequeños a lo que es el módulo de la Cruz Verde de Monterrey, ubicado sobre la avenida Lincoln, en donde llevaba y argumentaba que su pequeña hija, de nombre Ana Sofía Rodríguez Torres, de 6 años de edad, se había quemado de manera accidental al jugar con un encendedor. Sin embargo, bueno, esto despertó las sospechas de los paramédicos de la Cruz Verde, que, bueno, se percataron de que la pequeña presentaba quemaduras en las yemas de sus dedos de ambas manos, así como también en el piecito derecho. Incluso al momento que los doctores la revisaron en este módulo, se percataron de que presentaba algunas huellas de maltrato, algunos golpes de consideración, por lo que, bueno, ellos dieron aviso a las autoridades para que se investigue este caso. Hay que aclarar, se está investigando el presunto caso de maltrato familiar. También los paramédicos se percataron de que el hermanito de esta pequeña, el cual fue identificado como Cristian, también de 6 años de edad, presentaba una quemadura de consideración en uno de sus brazos. Es por eso que, bueno, esto incrementó las sospechas de los paramédicos, quienes pidieron a la policía estatal que se investigue este hecho. Hasta este lugar llegó una unidad de la policía, quien, bueno, detuvo al señor Cristian Ramírez Rodríguez Martínez, de 29 años de edad, para investigación, mientras establece si realmente estos pequeños son víctimas de maltrato o efectivamente estas lesiones son la consecuencia de algunos accidentes en los que se han visto involucrados. Por lo pronto, estos pequeños fueron llevados al hospital universitario y están a cargo de una mujer que se identificó solamente como Flor y quien es amiga de su padre. Sin embargo, Luis, estaremos al pendiente qué es lo que determina la autoridad, si mientras investigan estos hechos, los pequeños se van al centro Capullos o se quedan a cargo de algún otro familiar, ya que ellos son huérfanos de madre, Luis. Ah, caray. No, pues se tiene que aclarar quién le está provocando estas heridas. Gracias, Porfirio Ibarra. Al pendiente, muy buenos días. Buenos días.